This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Guillermo Mira, profesor de la Universidad de Salamanca. Y lo primero es que quiero agradecer la posibilidad de hablar en castellano. Es un placer para mí estar esta mañana con vosotros y quiero dar mi agradecimiento a las autoridades de Cement House Library por esta invitación, a María Castillo, muy especialmente a Julio Cataza, que fue quien en 2012, cuando estaba haciendo una estancia de investigación en AISA, entonces en AISA, me hizo asomar a estos boxes que para mí están llenos de misterio. Mi presentación va a intentar plantear una serie de hipótesis sobre ellos. A Julio, por tanto, mi agradecimiento. A Cristina Anderson, a los archiveros, a los bibliotecarios que permiten que los investigadores, que los historiadores hagamos nuestro trabajo. Sin ellos, esto sería una quimera. Y, por tanto, también a las personas que han permitido que esta documentación, que intuyo es valiosísima, haya llegado hasta aquí, al profesor James Tanqueray, a la profesora Máximo Liné, y a quienes han continuado esta saga y en este momento están permitiendo que estudiantes de la Universidad de Salamanca tengan la posibilidad que hasta el momento yo no he tenido de poder indagar en esta documentación. Y me refiero a la profesora Linda Newsom y a Jackie Murphy, que están haciendo posible estos acuerdos con la Universidad de Salamanca. Bueno, en relación con esta documentación, que como digo, he visto muy puntualmente, lo primero que quiero señalar es que me parece muy interesante el punto de lo que yo llamaría el lugar de enunciación de lo que esta documentación nos muestra. Efectivamente, es una documentación recogida en Reino Unido. Reino Unido tiene una posición muy particular en relación con América Latina en un momento que, desde mi punto de vista, es un momento crucial para la historia de América Latina. También desde mi subjetividad. Creo que el destino de América Latina se jugó entre 1959 y 1990. Creo que es un periodo fundamental, una encrucijada fundamental. Y lo que tenemos sobre ese periodo generalmente viene muy permeado por la visión norteamericana, digamos, la hegemonía del pensamiento que refleja, ¿no?, el conflicto de la Guerra Fría. Y en ese sentido, la posición del Reino Unido es muy particular, porque la Revolución Cubana, que plantea esta confrontación, esta posición frontal de oposición y de lucha anticomunista por parte de Estados Unidos, es interpretada desde el Reino Unido desde una perspectiva muy distinta. Es una ventana de oportunidad para que Gran Bretaña vuelva a tener influencia, pueda tener una influencia que había perdido precisamente desde los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto me parece una cosa maravillosa, cómo hay una política global desde Reino Unido para volver a América Latina, y en esa política global se inscribe el informe Parry, y se inscribe esta política de Estado para crear cátedras de Historia de América, para crear institutos, donde se va a formar probablemente una generación, no quiero decir repetible, pero sí admirable, de americanistas británicos. Bueno, algunos ya estaban un poco formados, John Lynch, ¿no?, pero David Brady, John Fisher, Tristan Platt, Alan Knight, Malcolm Dees, y hasta llegar a James Dunkerley, Leslie Bethel, Maxime Moulinet, Victor Wilmer Thomas, ¿no? Bueno, esta generación es fruto de esta perspectiva distinta que tiene el Reino Unido durante la Guerra Fría en relación con América Latina. Entonces, me parece interesante esta documentación, que casi no he visto, por su lugar de enunciación. Y ahora planteo tres hipótesis. Planteo como historiador tres cosas que yo iría a buscar y que creo que sobre las cuales estos boxes nos pueden decir muchas cosas. Enuncio las tres cosas porque seguramente me voy a alargar y por ahí alguna la tengo que cortar un poquito. El primer problema, la primera cuestión, es la conexión entre movimientos sociales, protesta social, cambio social
y violencia. Cambio social, política, violencia. La segunda tiene que ver con las transiciones a la democracia. La segunda es una lectura que yo hago de los boxes que indirectamente nos pueden decir cosas sobre las transiciones a la democracia en América Latina. Y la tercera, tomando una frase de Antonio Miguel Molina, yo diría, la tercera son los hilos cortados. Los hilos cortados, las historias truncadas. Bueno, vamos a la primera, la conexión entre movimientos sociales y violencia política. En la historiografía latinoamericanista hay, creo yo, dos o tres núcleos muy fuertes sobre cómo interpretar la violencia de los años 70, 70, 80, parte 60 también. El primer núcleo fuerte es la centralidad, a mi juicio, de los movimientos guerrilleros, ¿no? Movimientos guerrilleros desde una perspectiva algo novedoso, romántico, épico, ¿no? El factor cubano, ¿no? La influencia cubana, ¿sí? La influencia cubana que, pasado el tiempo, yo empezaría a ver como distorsión cubana, cómo el fenómeno cubano distorsionó muchas situaciones locales que se leyeron de otra manera. Ese es un núcleo. El otro núcleo es la cuestión secuencial, ¿sí? Cuando se explica la violencia política siempre es surgen los movimientos guerrilleros y entonces el Estado responde, con exceso, se le va la mano, terrorismo de Estado, pero siempre está esta cuestión, ¿no? De que primero los guerrilleros y después responde el Estado. Entonces, no es solamente una cuestión secuencial, es una cuestión explicativa, ¿no? O sea, una cuestión teóricamente cronológica pasa a ser una cuestión explicativa. Hace unos años, César Tach escribió que cuando se produjo el golpe de Estado en Brasil en 1964, no había ningún movimiento guerrillero en el Cono Sur. Entonces ya esto está invalidando la cuestión de el Estado respondió porque ellos empezaron. Pero, digamos, lo que yo plantearía es algo más en profundidad. Cambiar el punto de partida, no plantear la cuestión de la violencia como un hecho dado, sino como una caja que hay que abrir y que hay que deconstruir y que hay que ver motivaciones, actores, tipologías de la violencia. Y en ese sentido me acercaría a estos boxes con un aparato heurístico hermenéutico que plantea tres niveles de análisis, tres niveles que interactúan. Un primer nivel, el nivel más global, que sería Guerra Fría, procesos de descolonización, ¿no? Una cosa como más global, contextual, donde los procesos de descolonización son leídos desde la Guerra Fría, son de alguna manera interpretados desde la Guerra Fría. Un nivel más mesocrático, más meso, más medio, que es el regional, que es evidentemente la Revolución Cubana, que no lo es todo, pero evidentemente no podemos negar su influencia. Pero sobre todo, y me parece que es el que menos, al que menos importancia se le ha dado, es un nivel local. Y a nivel local, en la situación de los países concretamente, yo destacaría tres cuestiones para analizar. La primera es lo que yo llamo la generación del 50. La gente nacida en torno a 1950. La primera generación en América Latina que accede masivamente a la universidad, que trae todo este ethos contracultural, que trae lo que se va a plantear como un conflicto generacional, ¿no? Y que, bueno, algunos pocos van a deslizarse hacia la lucha armada, pero la mayor parte de ellos van a ser militantes, van a estar en esta cuestión del cambio social. Este me parece un elemento muy importante. El segundo elemento de este aparato heurístico es lo que yo llamaría la encrucijada económica. A partir de 1967, más o menos, se empieza a vislumbrar capitalismo pierde gas, la teoría de la dependencia, Gunther Frank, la posibilidad de la utopía socialista para romper, desengancharse del capitalismo y por lo tanto lograr un desarrollo que no se puede bajo el sistema de un capitalismo dependiente. Creo que esto es un elemento muy importante también para explicar, ¿no?, este clima de ebullición que va a llevar a, bueno, formas de violencia, movimientos guerrilleros, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento clave para mí es el comportamiento del establishment. ¿Cómo actúa el establishment? ¿Cómo actúa el poder
político, financiero, militar, que va a conducir a un fenómeno, por resumir, que es la autonomización del poder militar, ¿no? Después hay que analizar cómo hoy se está interpelando a las Fuerzas Armadas y tal, pero resulta que cuando avanza la investigación vemos a los empresarios, vemos a los medios de comunicación, ¿no? Lo que yo considero en esos años, el establishment, cómo reacciona. Todo esto tiene que entrar en juego para poder hacer un análisis mucho más equilibrado de lo que son esos años turbulentos. Y creo que en los boxes hay muchas, va a haber muchas pistas sobre esto. Se me va el tiempo, entonces rápidamente paso al segundo, punto, perdón. Tengo 5 minutos. El segundo punto es un punto que los boxes pueden iluminar indirectamente, que son las transiciones a la democracia. Todavía para mí no se ha explicado bien por qué se fueron los militares, por qué se retiraron los gobiernos militares, que controlaban todo, que dominaban todo. Y lo primero que uno descubre es que, como todo, ¿no?, los hechos históricos tienen una narrativa, una narración. Y la narración de las transiciones la han hecho los politólogos. Y todavía los discursos politológicos, las imágenes que construyeron los politólogos en los años 80 sobre, no hay que restar mérito, obviamente, sobre lo que prácticamente estaba ocurriendo, son las que han llegado a nosotros. Nosotros no sabemos en detalle, no tenemos una descripción de lo que pasó, tenemos tipologías, pactos interelitarios, acuerdos de cúpula, tipologías donde las transiciones pueden ser o por derrumbe o por pacto, ¿no? No hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, y una cosa fundamental, que es lo que me conecta con los boxes, en las transiciones no está la gente. No está la gente, ¿no? El primero que marca, no hay, las transiciones no se producen por una presión popular. El primero que marcó esto para mí es un historiador británico, muy admirado por mí, que es Alan Knight, que escribió en el año 2000, una cantidad de países, como sabéis, pasaron de regímenes dictatoriales a democráticos en los años 80. Sin embargo, antes de felicitarnos demasiado, debemos recordar que los procesos de democratización han sido típicamente encerrados con candado, dice Knight. En realidad, en años recientes, los candados han seguido una tendencia general a hacerse más duros y difíciles de abrir por los que no tienen la llave. En otras palabras, las recientes retiradas militares del poder han estado acompañadas por políticas diseñadas para eliminar los rasgos originales que motivaron la intervención militar, por ejemplo, el radicalismo, el marxismo, el populismo económico, el sindicalismo militante, la movilización campesina, las amenazas al ejército como institución. En verdad, y esto es lo que me quiero destacar del párrafo, en verdad, hasta se ha sugerido que los recientes estudios sobre la democratización al mismo tiempo encarnan y dan su sello de aprobación a este proceso de candado. Y en una pequeña nota, en ese trabajo que tiene él sobre tradiciones democráticas y revoluciones en América Latina, en la nota 60 de la página 40 dice esto, con una gran elegancia británica, citando a Paul Kamak. Según Paul Kamak, O'Donnell y Schmitter dejan perfectamente en claro, tal como Linz y Stepan, que ellos han preferido dar más importancia a la estrategia de la élite por sobre la estructura, porque la democracia solo funcionará si la capacidad de las fuerzas de izquierda y de la clase trabajadora para conformarla está limitada. Por ende, concluye Kamak, no Knight, concluye Kamak, su neutra contribución a la ciencia política es, de hecho, una intervención altamente ideológica en la política contemporánea. Bueno, creo que los boxes indirectamente pueden contribuir a una profunda revisión
y reinterpretación de las tensiones de la democracia, que creo que son fundamentales para entender las democracias actuales, para entender, ¿no?, como una matriz, ¿eh?, como una matriz que se proyecta en, pues, las limitaciones, los problemas, las limitaciones que tienen las democracias actualmente en América Latina. Y esta cuestión de que la gente no está en los 80, no está en las transiciones, me lleva rápidamente al último punto, al punto de los hilos cortados, los procesos interrumpidos que los boxes permitirían recomponer, recomponer genealogías, restaurar genealogías. ¿Por qué? Porque mi pregunta es la siguiente. Los años 80, las dictaduras militares, los años 70 fueron un corte brutal. ¿De dónde sale Evo Morales? ¿De dónde sale Dilma Rousseff? Dilma Rousseff, que es una gran artífice de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil, no digo que sea la única responsable. ¿De dónde salen los movimientos indígenas ecuatorianos? ¿De dónde salen los hoy tan denostados Néstor y Cristina Kirchner? Entonces, yo creo que hay muchas pequeñas historias en esos boxes que permiten recomponer una memoria. Una memoria de lucha por el cambio social, una memoria, incluso una memoria genética, unas genealogías, unas historias familiares. Parece un poco tirado de los pelos, extraño lo que digo, tal vez, pero voy a dar un ejemplo, porque en realidad mi reflexión sobre esto comenzó precisamente por lo que Julio Casaza me hizo ver cuando me dijo: te voy a traer estas cajas, a ver qué ves esto. Bueno, ¿de qué país? Bueno, tráeme de varios países, pero tráeme una de Argentina, ¿eh? Vale. Y entonces en la de Argentina yo estuve indagando y, bueno, no estaba Francisco I, y no sé si estará Francisco I en esas ciento y pico de cajas, pero sí estaban Francisco Jalix y Orlando Llorio. Sí estaban los dos jesuitas que estuvieron desaparecidos 5 meses y nadie hizo nada por ellos. Hoy, además, hay una versión oficial para tapar las manchas de ese pasado. Como esta pequeña anécdota, como esta pequeña historia, estoy seguro, seguro que en esos boxes encontraremos muchísimas más. Muchas gracias. Last presentation before the tea break again, and Vinicius is going to talk about conflict, archetypal movements in political conflicts. Well, thank you very much. It is a great honor to participate in this debate here today, because I think it's quite relevant for many aspects of what's going on in our society, especially in Brazil and other countries in America, in South America and Central America. Thank you for inviting me, Julio, and to introduce me to this material, and also that, as in the same way as Anthony, we were invited to come here and to see what these archives reveal to us. And since then, I saw especially and particularly one image that provoked me and still provoking me to think a lot about what I'm doing as a researcher and how is important these archives here. So I decided to call this talk The Power of Archetypal Images in Political Conflicts. And what I will try to do in these short moments here is to debate the aspects of ethic and aesthetics when we look at some images, especially those archetypal images in archives. And also I will discuss another subject, is how we can make archives part of our repertoire. And I'm talking that as a musician also. Every time that I see a score, a music score, I can buy it and I can put that in my shelves of music, in my collection of music, that will be part of my archive. But if I don't perform it, it will be not part of my repertoire, never. So how can we open these boxes and make these boxes not only an archive, but also a repertoire of, understand the repertoire as performance, as making it alive, making it visible, or if we can use a philosophical approach, a phenomenological addressing that will question us ethically too. Well, I am understanding archetypal as Jung defined on the nature of the psyche,
Archetypals are images and thoughts which have universal meaning across cultures, which may show up in dreams, literature, art, or religion. So what I'm saying here is that some of these images, and especially and particularly one that you see soon, provoked me a lot in a sort of archetypal understanding of that image. And was why it was so provocative, because I was always challenging myself, how is the aesthetical reading of this image and what's the ethical reading of this image? How can I combine these two, and why that's so important here? And the image is basically a cross. According to Jung, also cross is an archetypal, it's a tree of life, the axis of the world. Remember Brasilia also, the city, it's an axis, it's a cross, you know? So it's a quite archetypal image. Also struggle, martyrdom, orientation in space. We are quite used to that, so used that we don't remember anymore that we are so used to see a cross. No? So what do you see here when you see this image? Do you like it or not? It's a beautiful image or not? Aesthetically speaking, how do you relate to that? Would you have one of those in your home as a decoration? No. Well, as Brazilian and as many other Spanish-American countries, we are used to have this sort of thing everywhere. In a library like that, you'd have at least two crosses somewhere. No? And the funniest thing about that is the cross, and especially the Christian use of the cross, it's a representation of martyrdom, of Christ, of a sacrifice, a self-sacrifice. The self-sacrifice that built up a religion upon it, a religion of forgiveness. So it's so curious and so serious when we relate the torture present in this image, in this archetypal image, with something related to salvation. That can provoke a very important switch in the ethical aspect of it. The second serious aspect of it is that the reproduction of this cross in the history made us amplify this, the aesthetical meaning of this cross. So we have Velázquez, no? And we go to museums, and sometimes we pay to see images like that. We pay to have reproductions of that. Or those who can, they pay very, very high prices to have one original. No? And the question again, it is, archetypically speaking, a sign of salvation or a sign of torture? The question of the Christianity is so important here because we move the meaning, the hermeneutical meaning of the cross from this meaning of torture, this meaning of martyrdom, into a meaning of salvation. And ethically, that has a consequence. Because ethically, that detached us quite a lot from the sense of the, what this cross means. And this is the image that provoked me here in these archives. This is the image that aesthetically called my attention and ethically disturbed me so much. Again, coming back to the sense of archive and repertoire, this is an image that's not only related to an archive. It's an image of a reality. It's an image of torture during the military regimes in the Uruguay, and the political prisoners being tortured, being killed, being sacrificed. And this position, this cross position, this archetypal image of the cross position played a, well, for me, quite disturbing view. And especially because in the first moment I saw that, it provoked me the aesthetical presence of the Christ image too. So I was challenged when I saw this in an archive, how to relate that to a repertoire, how to make that a discourse that also touched some ethical elements. So how move from the transformation of the archetype, the archetype of the cross, to a reality of political engagement? How move from aesthetics to ethics? So pamphlets, they actually, in this pamphlet particularly, they actually call me to an ethical response much more than an aesthetical one. And in this, I think it is the main point of going to the archives, of opening these boxes, of removing these archives of the position of only being there as an archive and transform that into a repertoire, transform that into something that we can perform,
not that we perform tortures like that, but exactly how can we remove this picture from the sense of aestheticization of that. So, political pamphlets and those that I saw here in these archives, they actually provoke me to think, how can we make a communion or a union between what is ethical and what is aesthetical? And its provocation was so strong that I mixed a lot of images in my head. And the next one was this one. Do you know this image or not? Have you seen that? No? This is in the chapel of the martyrs of the UCA in El Salvador. The Roberto Hueso, in 1984, he made a series of panels representing the martyrdom of the Salvadorian people during the military regime. And this was another archetypical image that I was provoked, and that perhaps the only word to use here, I was aesthetically and ethically provoked in the same way that the previous one did to me. It is, again, the martyrdom of a people, was the torture, was the execution of these people. But in some way, the risk of the aestheticization was terrific. So how to combine, how to make the communion between the ethic and the aesthetics here? This idea of archiving repertoire, it's not my idea. That was Diana Taylor who wrote a book with this title specifically, talking about performance in theater. And I thought that was quite original in many aspects because it calls our attention how we can transform all this materiality that we work with, especially when we deal with archives, into something that can be performed ethically speaking, that can represent some change here. And I will dialogue with Guillermo when he said about genealogies. I think all these images in the archives, they build up a sense of genealogy that's not stopped. And again, if we don't bring that into a sense of repertoire, we have a tendency to make that statics. And what happened? We don't feel shocked. Or when we feel shocked, we feel perhaps quite aesthetically shocked when we see a picture like that. Do you remember that? No, it was a few years ago, a book, right? Prison. And we see again the archetypical image of the cross. We see again the archetypical image of somebody suffering. But the head is covered. The head is covered in the same way that, can you return? Because I don't know how to return this mouse here. Can you return one more? In the same way that it's prisoner here. So, the crime, the torture is being performed. It's being part of the repertoire of the history. Why not the protest or the reaction? Why not these boxes are not becoming also a repertoire, challenging us ethically how to answer this archetypical presence of a cross among us? So, this talk that I'm bringing to you here has much more to do with a provocation than with, let's say, a scientific analysis of that. It's a personal hermeneutics, how these boxes provoked me also to get out of my box of thinking aesthetically and ethically. I work with aesthetics. So, if these aesthetics really don't challenge me in my action, what means that I will just see this as another static image, as another possible picture for the next pamphlet that will go for the next archive and stay there. So, moving, going inside this box is exactly provoking this box, these archives, to become repertoire, as Diane Taylor said. And in the case of Latin America particularly, and again I will go in the direction of Guillermo here. In the case of Latin America specifically, that has a very important meaning. There is another book called Myth and Archive by González Echeverría, a fantastic book describing how the literature in Latin America is built up upon a sort of sense of archive. And not only archive, a sort of sense of genealogical procedure. So we have books like Gabriel García Márquez's Cien Años de Soledad, that is a genealogical history,
We have Canudos, that's a genealogical history. We have a tendency in the classics of Latin American literature to insist in genealogies, insist in archives. But the challenge comes when the political action call and claim lives like that. So how to make these archives become repertoire? How to make this static image change into a challenge, an ethical challenge that will provoke really political change? Not political change managed or organized by those perpetrators of dictatorships, but political change that will come from those that are being submitted to this martyrdom, in other words. So, I like a lot the concept that Guillermo said of the boxes as matriz que se proyecta. So there is a matrix here too. This matrix is an archetypal matrix. And the question is, how we are dealing with these genealogies today in order to, in 50 years time, in 100 years time, when we open the archives again, the constants of these images being present there. I would like to finish with this other image here that was not in my original idea to talk here, but again, was another statical call for an ethical element. This cross, it's exhibited now at the Chapel of King's College London. I'm not invited to go to the chapel, don't worry. It's just because the cross caught my attention there. It's not statically, doesn't fit inside the aesthetics of the chapel. It's disturbing there because it's not really the same environment, aesthetical environment. So it's a little bit strange. The artist who did that, it's called Terry Duffy. And it's part of a project they are calling Station One. It's showing the stations of the cross in London in 2016, and the King's Chapel was chosen to host one of these arts. Duffy, he called this cross Victim, No Resurrection. And in the description of this art, he said, and I quote him directly, Victim, No Resurrection, it's not an easy painting to behold or a sanitized version of crucifixion. Neither is Christ on the cross. It is a window into the world of victims, men, women, and child. It calls to mind recent disturbing images of refugees fleeing conflict and persecution. I wanted to paint the brutal truth of life for so many. That's quoting him directly. So painting the truth of the brutal truth of life for so many. This brutality present in this archetypal image can easily become another archive, can easily become only a statical element that will be conserved in the archives and we will quote in a couple of years. But it can also be a fantastic and important ethical challenge. What sort of world we are building? Are we reproducing models of world that are constantly reproducing archetypal images in the political pamphlets and consequently in the future archive studies? Well, that's I think the main point that we should keep here. And for me, working with these archives and coming here to know what is there was exactly provoking a moving from the aesthetical reading to an ethical one. And perhaps here is the secret of a detective archive that will not only find the truth, but make this truth into a sort of repertoire and change some elements in the society, in the life. That's what I would like to tell you. Thank you.